The lives of the people of Fisherman's Town had always been tied to the sea. Fishing provided them with food and wealth for centuries. As time went by, though, greed struck the fishermen and led them to fish in deeper and deeper waters until they reached a long-dormant evil that should have never been touched. Skyfish, the lord of the deep seas, outraged at this insolence, awakened and rose to the skies. Under Skyfish's command, abyssal creatures took over the surface world and turned free men into mutant slaves of his vengeful reign. Families were torn apart, and not even the innocent were spared, like me and my little brother. As I was about to lose all hope, I was found by a primordial being, the legendary Moon Whale, Warden of the Seas. She saved me and prepared me to face Skyfish's armies and rescue my brother. And thus, my journey begins. ¿Qué onda, dudes? ¿Cómo están? Karakiryu al habla y también al control en un nuevo juego que traigo para el canal, The Legend of the Skyfish. A muchos les va a sonar como The Legend of Zelda, y vaya que sí es así. Al ver los screenshots del juego, es decir, las imágenes de captura, puedo ver que está muy relacionada a The Legend of Zelda, y vamos a comenzarlo. Este juego está gratis, entre comillas, para que lo descarguen en la tienda de su preferencia, ya sea de la App Store o de la Play Store de Android. En este caso mío, saben ustedes que aquí jugamos juegos de iOS. Y la descargué de la App Store. Y ahora vamos a darle. Aquí estamos teniendo... Tuvimos un corte de historia al principio. Y ahora vamos a ir a lo que es lo principal. Este juego que... se ve muy, pero muy bonito en todo aspecto. Me encantó cómo se ve en el video de muestra y también en las capturas. Ok, nivel 01, ruinas occidentales. Vamos a ver, tenemos los controles de movimiento. Nuestra protagonista, porque es una niña, una joven. Aquí no está cargando una caña de pescar. Ok, aquí podemos dirigir nuestra caña para poder llegar a otros lugares y seguir avanzando en nuestra aventura. Ok, aquí hay un enemigo y podemos atacar. Hay un icono de ataque, nos hicimos cargo de él. Muy bien. Bueno, a ver qué más nos toca. Tenemos aquí una pequeña arita que nos acompaña. Hay switches, que botones que presionamos para poder abrir ciertos lugares, estas rejas. Ok, también podemos extraer objetos. Perfecto. Ok, tenemos dos enemigos y nuestro ataque tiene un buen rango y puede atacar a más de un enemigo. Ok, una estatua que nos dice que debemos atacarla. Pum, 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 cuatro golpes y cae. Muy bien. Aquí nuestro personaje está celebrando. Okay. Según la ballena, aquí le llama ganchito roja o algo así, de red hook o algo así, dice que se llama la protagonista de este juego, que como vemos al principio en el prólogo que se nos presentó, quiere rescatar a su hermano, restablecer la paz. Y bueno, un buen corte de historia, algo ya conocido por muchos. Y ahora vamos a seguirle en el nivel 2. Nivel 2, aquí tenemos enemigos. Ok. Ah, miren, también podemos atraerlos hacia nuestro lado. Perfecto. Tiene cierto alcance esta caña de pescar. Tiene mucho, pero no abarca toda la pantalla. Ok. Entonces tiene función de caña de pescar, de gancho, como en Zelda. Y también como arma de ataque. Muy bien. Okay, ay, fallamos. Ven aquí. Ven aquí. Como dice Scorpion, get over here. Y miren, un corazoncito. Un corazoncito.
muy al estilo de el juego que ya estaba mencionando, Zelda. Ok, ya encontramos un botón para abrir una reja y otro botón para abrir la otra, y así nos abrimos paso a lo siguiente. Muy buen juego, me encanta el arte. Ah, miren, podemos empujar cosas también. Niveles introductorios de tipo tutorial. Perfecto. Me encanta el fondo, el escenario, la música, el movimiento de los personajes. Muy bueno. Me encanta, dude. Si tienen la oportunidad, bájenlo, pruébenlo. Y ustedes saben si lo siguen jugando. Ok. Aquí estamos, pero le voy a parar aquí, dudes. Va para aquí, ya que miren, si quieren jugar, seguir jugando, tienen que mirar algún comercial o comprar la versión completa, que es lo que vamos a hacer aquí en el canal. Vamos a comprar la versión completa y les voy a pedir su opinión si quieren que se siga trayendo este juego para poder terminarlo en algún dado caso o hacer una reseña. Díganmelo en la caja de comentarios. Así que dudes, también les encargo que le den like a este video, que puedan suscribirse, activen la campanita para que reciban todas las notificaciones, ya que cuando presionen la campanita ahí aparece qué tipo de notificaciones quieren que les aparezca, ya sea personalizadas o nada, o si quieren que aparezcan todas y YouTube les avise cuando se publica un video. Yo soy Karakiryu, les agradezco mucho que hayan visto este video de The Legend of the Skyfish y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!